Y entonces ahora gasto granada. Ahora hago así y vuelvo a tener granada. What the fuck? Oh, creo que voy a empezar el vídeo con este pequeño clip. Vale, igual ha sido demasiado intenso, pero ¿habéis visto esa vaina? O sea, no estoy loco cuando he puesto el título que sea que haya puesto. O sea, si he puesto esto está chetadísimo o algo así, se lo merece. O sea, no me digas que no. O sea, ¿has visto eso, no? Me refiero a que ha recargado eso instantáneamente. Es impresionante, o sea, no sé si os he puesto al final, supongo que os he puesto el clip al principio, ¿no? ¿Habéis flipado con eso? O sea, bueno, es impresionante este arma, en mi opinión. Si ya pasamos por todos y cada uno de los pasos de la aventura bien explicados, por si tenéis cualquier duda, y luego a la review, que la verdad es impresionante este arma. Vamos a ello. Antes os recuerdo que tenemos un sorteo entre manos hasta el 14 de septiembre. ¿Aún no estás participando? Pues sígueme en Twitter y retuitea el tweet que está fijado sobre el sorteo y podrás ganar un emblema exclusivo. Bendiciones, vamos al vídeo. Ya os he subido un vídeo detallando cada uno de estos pasos, es decir, pasando por cada uno de ellos y por cada uno de los objetivos, pero la verdad es muy sencilla, así que vamos a resumirlos y vamos a pasar por los más importantes. Luego ya pasaremos al análisis del arma. Si queréis un vídeo más detallado, pues tendréis el de la semana pasada, aunque como os digo, vamos a pasar por lo más importante. Entonces, antes que nada, tendréis que dirigiros a la torre para hablar con Zavala y obtener la aventura ya disponible. Vale, así que vais aquí, habláis con el calvo de Zavala y luego tendréis que dirigiros a IO para hablar con Asher. Entonces, el segundo paso de esta aventura de efecto observador os pide recoger una muestra de Barrins, la falange poseída. Y bueno, mira, resumiendo, tenéis que completar este sector perdido, que de hecho es el que tenéis enfrente, santuario de huesos, y investigar el cofre que hay. No hay pérdida, ¿vale? Porque en lo que lo completáis, completaréis el resto de pasos. El paso número 3 es completar el asalto el piramidión y tendréis que seleccionarlo directamente desde aquí, a menos que, yo qué sé, queráis jugar a sufrir con vuestra vida y esperar que os toque por ahí. Así que cogéis el piramidión y una vez lo completéis ya deberíais tener todos los pasos del tercer paso completado. Si no, pues simplemente repetidlo y terminad con los enemigos que os falte, ¿vale? Simplemente tendréis que derrotar a Vex. Luego la parte número 4, doblegamente a ciegas, os pide completar la operación invitados inesperados que os aparecerá aquí encima. O sea, yo estuve buscando durante un rato las aventuras naranjas, igual tenéis el mismo problema por algún momento o quizás alguien. El caso es que os aparecerá aquí, ¿vale? Tal y como veis esta de aquí, ¿vale? La del susurro, pues aquí abajo la tendréis. Entonces, una vez completada, tendréis que volver a hablar con Asher Mir, justo aquí, ¿vale? Y ya habréis completado la evacuación de ello. Luego tendréis que ir a hablar con Sloan a Titán, ¿vale? Y bueno, ya pasando directamente al paso número 7, tendréis que completar el sector perdido, lo habéis adivinado, justo al lado de Sloan, ¿vale? Desagüe de metano. De nuevo, una vez derrotéis al jefe que hay ahí y obtengáis el cofre, probablemente ya hayáis obtenido el resto de materiales que os faltan, si no, pues farmear un poco, ¿vale? Luego, paso número 8, os pide abrir los cofres protegidos por los ultra de la colmena en el solarium, así que os venís aquí, vais al solarium y aquí encontraréis el primer ultra justo en el centro del patio, ¿vale? O sea, no os cogéis el pinche asalto, que yo lo hice, por cierto. Vais directamente aquí, matáis al ultra, pilláis el cofre, ¡pam! Luego vais zona derecha, es decir, por aquí, lugar contrario a la canción de Salazón, que es por aquí. Os vais por aquí y en los salones inmundos encontraréis los otros dos. No tiene pérdida. Matáis al primero que lo veréis sin problema y al otro simplemente tenéis que avanzar, bajar un poco y lo encontraréis ahí. Luego, tendréis que completar ahora sí el asalto canción de Salazón derrotando ogros, magas y caballeros. Así que si lo completáis y os falta cualquiera, pues repetid y farmead lo que os falte. Una vez lo hayáis completado, podréis volver a hablar con Sloan y habréis terminado con la evacuación de Titán. Luego tendréis que volver a hablar con el calvo de Zavala y obtener el siguiente paso, que es la evacuación de Mercurio. Así que, como no, tendréis que ir a hablar con nuestro bro Vance, ¿vale? El hermano Vance. Entonces, este os pedirá completar primero un mundo orgánico y obtener X materiales derrotando hidras, minotauros, así que de nuevo, completéis el asalto, si os falta algo, volver a hacerlo y farmear lo que os falte. Luego, lo mismo, pero con árbol de probabilidades, es decir, exactamente lo mismo, pero con este asalto. Luego, tendréis que completar la operación fallo en el sistema, de nuevo, no busquéis estas de aquí, no hagáis estas operaciones sino la que os aparezca con una corona, ¿vale? La que es la operación heroica de esta aventura, ¿vale? No hagáis estas de aquí. Luego, sí, me parece que sí, ya habéis terminado con la evacuación de Mercurio. Bien hecho, chicos. Ahora vamos a la evacuación de Marte. Así que os vais a Marte y habláis con la buena de Anna Bray, ¿vale? Le decís que Zavala le ordena evacuar la zona.
Para empezar tendréis que investigar el taller mental de Rasputín, que aquí os lo voy a mostrar en el mapa. O sea, aquí está Anna Bray, tendréis que subir un poco, moveros por aquí, ¿vale? Y por aquí, bueno, de hecho tendréis que mover un poco para aquí y aquí encontraréis el taller mental. O sea, en lo que avanzáis veréis una notificación que os lo muestra. No sé si os he puesto el gameplay de fondo, pero es que no hace falta, ¿no? Lleguéis aquí, veréis un pop-up, ¿vale? Y podréis encontrar el lugar secreto. Es una trampilla, ¿vale? Una ventilación. Y si tenéis cualquier duda, en la otra guía sí hay gameplay 100% seguro. Es que no sé si lo podré encontrar porque creo que lo borré. Margen de eso, una vez hayáis completado ese paso, el siguiente es derrotar jefes en protocolo aumento. Así que os vais a cualquiera de los dos puntos, ¿vale? Arriba, abajo, y hacéis los protocolos de aumento. Seguramente encontraréis montones de guardianes si lo hacéis ahora, ¿vale? Y farmeáis unos cuantos jefes. El de la primera oleada sirve, así que incluso podéis farmear el nivel 1 todo el rato. Pero bueno, en adelante aparecen más, así que simplemente farmead ahí con otros guardianes, ¿vale? No os llevará mucho rato. Luego, tenéis que completar la operación Temblores Mortales Heroica, así que os vais al mapa y buscáis la corona, ¿vale? La aventura azul con la corona, recordad. Entonces, una vez completada esa aventura, que no tiene misterio, ya tendréis que volver a hablar con Anna Bray de vuestros hallazgos y luego ya ir a hablar con Zavala la Torre y obtener elegidos del viajero. Ahí está, ¿no? No tiene misterio, ¿vale? Suerte con ello, bendiciones. Pero hey, pasando a la review del arma, la verdad tiene muy buena pinta, tiene recolectar la luz, que hace que los golpes finales con este arma otorgan, acumulaciones de luz, ¿vale? Acumulaciones de recolectar luz, ¿vale? Como queráis llamarlo. El caso es que aquí no lo dice, pero podéis acumular hasta un máximo de 10. Y manteniendo pulsado cuadrado, o bueno, en vuestro caso X, si jugáis en Xbox, pues podéis consumir, o en PC, pues lo que sea, pues podéis consumir las acumulaciones, lo cual otorga energía cuerpo a cuerpo, de granada y de habilidad de clase según el número de acumulaciones. Si es 10, si es máximo, podéis recargar las 3 habilidades, aunque estén completamente vacías, con esos 10, es decir, manteniendo así. Es impresionante, la verdad. Aún no lo he probado en PvP, espero que los guardianes den más recolectas de luz de estas que los enemigos rasos que he estado probando aquí en PvP. Ahora lo probaré en PvP, pero por lo que he probado en PvP, genial. Y como veis, también cada acumulación de recolectar luz mejora la recarga, el manejo y la adquisición de blancos del arma, lo cual es muy notable, aún más notable en PvP por lo que he escuchado por los que ya han probado las armas, este arma, ¿vale? Y los suscriptores que me han estado comentando su experiencia con este arma. O sea, tengo muchas ganas de probarla en PvP, pero primero vais a ver cómo funciona la ventaja básica de este arma. Así que ya con el arma en manos, simplemente tenemos que derrotar a 3 de estos caballos, bueno, 3 enemigos cualquiera. Como os digo, espero que en Crisol pueda aumentar la cantidad de recolectar luz que obtienes cada baja, porque no es lo mismo derrotar a un guardián que a un enemigo raso, ¿no? Pero bueno, eso enseguida lo confirmaremos. Por ahora voy a enseñaros cómo funciona la main ventaja de este exótico. Es impresionante, como os digo. Vale, ya tenemos 9. Vamos a por esa última, espérate. Ahí está. Y ahora voy a gastar esto tanto. Mira, voy a gastarlo todo simplemente para que se la caigáis de duda en plan. Si, por ejemplo, la granada o la grieta o lo que sea afecta. Es decir, si te puede cargar solo la mitad de todas o lo que sea, pues no. Ahora, por cierto, tengo la granada un poco cargada por la habilidad de cuerpo a cuerpo, pero lo he comprobado 100%, es decir, sin nada, o sea, con todo al completo, y fijaos en esto. Automáticamente, todo recargado. Y luego, dependiendo de qué otras habilidades tengáis, como por ejemplo otras habilidades para recargar más rápido las granadas, mucha disciplina, este exótico lo puedes juntar con montones de otros combos y modificadores y hacer que tus habilidades recarguen inmediatamente. Porque hay muchos modificadores y ventajas exóticas que se atascan en un límite y ya no te terminan de recargar lo que sea, porque si no estaría muy chetado, pero en este caso solo tendrías que tener, por ejemplo, 4 recolectar la luz para terminar de cargar lo que te falta. O sea, como veis, es proporcional. Si tenéis 5 recolectar la luz, os recarga la mitad de todas las habilidades. Y si tenéis 10, al completo. ¿Vale? Os hacéis una idea de cómo funciona este. Muy buen exótico, en mi opinión. O sea, hacía tiempo que no veía un exótico que digo, bien, está bien pensado y además es original, no sé, mola. Así que ahora vamos a ir directamente a PvP. Voy a hacer un par de bajas para ver cuántas recolecciones de luz podemos obtener y cuánto aumenta el manejo de este arma, la ventaja de matar con ella. A ver, al principio como que parecía que estaba bajando más. Bueno, no lo sé, es la primera baja, ¿vale? Primera baja. En fin, 3 recolectar la luz por guardián muerto. Eso me gusta, eso me gusta. Es decir, hago así y entonces ahora gasto granada
Ahora hago así y vuelvo a tener granada. What the fuck. Oh, creo que voy a empezar el vídeo con este pequeño clip. Vale, igual ha sido demasiado intenso, pero ¿habéis visto esa vaina? O sea, no estoy loco cuando he puesto el título que sea que haya puesto. O sea, si he puesto esto está chetadísimo o algo así, se lo merece. O sea, no me digas que no. O sea, ¿has visto eso, no? Me refiero a que ha recargado eso instantáneamente. 3, recolectar la luz. O sea, mira, gasto granada, gasto grieta y vamos a ver cuánto me da una sola baja. ¡Pum! La mitad. Damn, boy. Creo que tenemos... No un problema, pero es que, a ver, para los que no lo sepáis, este arma también mejora el manejo, la recarga y montones de otras cosas por cada baja que estoy consiguiendo. Y damn, esto está muy chetado. Está muy chetado. Y bueno, creo que voy a morir. O sea, creo que voy a matar hasta que muera, si es que son capaces de matarme con esto en mis manos. O sea, bueno, mira, ya está, ¿vale? Es que si no se va a hacer muy largo el vídeo, vale, es probable que veáis algún otro vídeo completo, es decir, con cámara y todo, reaccionando, es decir, haciendo una buena partida y con unas pruebas, porque es que es impresionante lo mucho que maneja, que aumenta el manejo, las ventajas y además el hecho de poder recargar habilidades cada 2x3, muy, muy chetado y con depende de qué build, impresionante. Así que ahí está mi review, ¿vale? Tremendo exótico, me gusta. ¿Vale? La aventura no muy complicada de hacer, ahí la habéis tenido. Espero que os haya gustado el vídeo, os haya servido de ayuda. Bendiciones, decidme qué opináis del arma abajo en los comentarios. Decid a vuestra madre que la queréis. Suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.